La vía de integración barrial o paso lateral de Loja fue construida por la municipalidad en el año 2003. Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas contrató la pavimentación de un tramo de la vía que va desde el redondel de Carigán hasta el redondel de la Argelia. Sin embargo, la obra presenta una serie de fallas constructivas. Inaugura la obra el 18 de noviembre del 2015. Hicieron gran publicidad, etc. Pero resulta que la obra tenía más de 30 fallas constructivas. ¿Al momento de inauguración? No, todavía ahí no aparecían del todo. Ya se notaba. Ciertamente yo ya vi algunas cosas que le hice ver. Inclusive estaba el vicepresidente ahí y se les dijo. Pero no se veía la magnitud total del tema. El tema se ve cuando llega ya el invierno de diciembre, enero, febrero del año 2016. Ahí es donde saltan las cosas a flote. Y se ve que la vía tenía más de 32 fallas constructivas. Pero asimismo los señores funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo que hacen es recibir la obra por mutuo acuerdo, sin objeción alguna respecto a las fallas constructivas, y para colmos le pagan hasta la última planilla de lo que se le debía por eso. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas deberá reparar estos problemas y posteriormente entregar la vía a la municipalidad para su administración, pues se encuentra en el área urbana. La vía de integración barrial tendrá que ser reparada totalmente por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El mismo que deberá establecer las responsabilidades civiles y penales respecto de quienes recibieron esa obra por mutuo acuerdo, entre comillas, cuando esa obra tenía más de 32 fallas constructivas. La autoridad municipal resalta que la empresa TGC es responsable de la destrucción del puente en el sector La Argelia y de la avenida Reinaldo Espinosa. Otro de los daños terribles que hace la TGC es que los camiones de más de 30 toneladas los comienza a meter a la vía de integración barrial lateral de paso, desde la vía de Malacatos, Vilcabamba, por el puente de La Argelia y por la calle o avenida Reinaldo Espinosa, que es la columna vertebral del alma mater lojana. Claro, los camiones con más de 40, 50 toneladas que pasaban sobre un puente cuya resistencia máxima era 30 toneladas, acabaron destruyendo el puente y destruyendo la avenida Reinaldo Espinosa. El municipio les prohibió pasar por ahí, pero ellos se valieron de la autoridad superior del Estado, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por arriba de las decisiones municipales. Si poníamos policía municipal, ponían policía nacional encima, y siguieron pasando con los camiones de más de 40 toneladas sobre un puente que no tenía esa resistencia. El resultado fue que el puente se desvencijó justamente en el lado donde pasaban los camiones cargados. Y no le pasó nada al puente en el otro lado donde retornaban para ir a traer la piedra vacía. Está a la vista de todos. La misma Reinaldo Espinosa se dañó en el lado por donde iban cargados y se mantiene más o menos normal en el lado por donde retornaban vacíos. Está a la vista de todos. Entonces yo exigí a la TGC que le indemnice al municipio el daño ocasionado con el puente y la avenida Reinaldo Espinosa. La compañía no quiso responder frente a eso. Entonces yo emití un título de crédito por parte del municipio. Tampoco respondió ante eso. Inicié la acción coactiva de cobro y le embargué bienes a la compañía TGC. Le embargamos cuentas corrientes, los dineros que tenían, etc. Y ellos iniciaron un juicio contencioso administrativo en un tribunal de lo contencioso administrativo de Pichincha, porque la ley les facultaba para ello. Y porque en el contrato original no habían puesto, se remiten a los jueces de Loja. Y ese juicio duerme la paz de los injustos. Arriba donde el Pichincha decora, ahí está ya años sin que se mueva, con el curioso aporte de que los funcionarios del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, en lugar de declarar a favor del municipio en ese juicio, van ellos a declarar en contra del municipio y a favor de la compañía. Para que vea hasta dónde llega la forma poco transparente de manejar las cosas.